Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Vías de Transporte. En el video de hoy vamos a hablar sobre uno de los proyectos más emocionantes de México, el Tren Maya. Así que prepárense para un viaje lleno de historia, cultura y naturaleza. Para comenzar, vamos a conocer qué es exactamente el Tren Maya. El Tren Maya es un proyecto de infraestructura ferroviaria en México. Se trata de un tren turístico que recorrerá aproximadamente 1.500 kilómetros en la región sureste del país, pasando por los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. El objetivo principal del Tren Maya es fomentar el turismo de la zona y promover el desarrollo económico y social de las comunidades locales. Además de ser una opción de transporte para los turistas, también se espera que beneficie a las comunidades indígenas y contribuya a la preservación del medio ambiente. Ahora hablemos de los beneficios que el Tren Maya traerá consigo. En primer lugar, promoverá el desarrollo económico y social de las comunidades locales a lo largo de su ruta. Esto significa más oportunidades de empleo y crecimiento para las personas que viven en la región. Además, el Tren Maya también busca preservar y promover la cultura indígena. Y a lo largo del recorrido, se plantea la construcción de las estaciones temáticas, donde los visitantes podrán aprender sobre la rica historia y tradiciones de las comunidades indígenas. ¿Cómo será viajar en el Tren Maya? Imagínate disfrutando de impresionantes paisajes naturales, desde las playas paradisíacas hasta la selva exuberante de la región. El tren contará con cómodos vagones y servicios de alta calidad para asegurar una experiencia inolvidable. Los vagones del Tren Maya cuentan con un diseño inspirado en la región maya y en la naturaleza de la zona. En el tren estándar, por ejemplo, se presta especial atención a los detalles de los carros de pasajeros, con colores que armonizan con los paisajes de la región, como temas de agua, piedras naturales y maderas. Además, se han ampliado los espacios entre las piernas de los pasajeros para mayor comodidad. En cuanto al tren restaurante, contará con un ambiente espacioso, original e iluminado. Y habrá mesas para dos y cuatro personas, así como también para personas con movilidad reducida. La cocina del tren será del tipo industrial, permitiendo la preparación de alimentos típicos de cada región donde pase el Tren Maya. En general, se busca que los vagones del Tren Maya ofrezcan una experiencia cómoda y agradable para los pasajeros, permitiéndoles disfrutar de los hermosos paisajes de la región maya durante su viaje. Y en los vagones dormitorios del Tren Maya tendrán un diseño inspirado en la cultura maya y el jaguar, un animal emblemático de la región. Estos vagones ofrecerán dormitorios más amplios y cómodos para los pasajeros que deseen descansar durante su viaje.